Hola y bienvenidos a este partido de Liga. Soy Manolo Lama y me acompaña al micrófono Paco González. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. El dibujo táctico 4-5-1 demuestra que va a jugar con hombres llegando de segunda línea. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. Se produce el saque de centro, el partido ha comenzado. Ahí está creando peligro. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Se interpone y presiona el balón. Ojo que le puede crear muchísimo. ¡Chuta puerta! ¡Ay, qué lástima, qué poco! Le podía haber colocado un poquito más. Aquí. El esférico Valaria. Parece Mohamed Ali como mete los puños. El balón se pierde por el lateral. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Qué chutazo! El portero estuvo genial. Muy buena parada. El balón se va a córner. Su centro sale hacia el área. La defensa no está consiguiendo alejar el peligro. No hace más que ceder córner. Ahí está como Mazinger metiendo los puños. Pelotas envenenadas al primer palo para el portero. Juega con el portero. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Pierde el balón a manos de su rival. Ocasión clara para marcar. Las paradas no reciben tantos elogios como... ¡Gol, gol, gol, gol! El guardameta desvía un remate que acaba entrando. Paco, esto no es lo que esperábamos exactamente. Parecía que el partido iba a estar mucho más disputado. Pues ya ver, Manolo, las ocasiones han sido casi todas para un equipo y al final han conseguido el gol. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Cicinho. El saque de bandas en campo rival.
aquí. Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero. Busca la portería. Buen remate, pero alto. Rozando el travesaño, Manolo. No tendría que haber fallado esta jugada. Busca bien la banda. Sale para evitar sorpresas. Ese balón suelto cambia de dominador. Puede ser la suya. La pelota acaba en los guantes del portero. Beni toca nuevamente. Aquí. Eso tiene que ser saque de esquina. Victoria momentánea gracias a este tanto que vemos repetido. No ha dado tiempo a la defensa a tapar huecos. ¿Cómo la ha enchufado? Ha sacado el córner muy mal. Y el balón se pierde por la banda. Han perdido la posesión. Caradeni. Recupera el balón en la banda. Le ha concedido espacio. Lo intenta. Detiene con comodidad. El balón se va a córner. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Puede ir dentro. ¡Con reflejos! ¡Cómo ha evitado el gol! Gómez aprovecha el regalo y recupera el esférico. Aprovecha el espacio para crear peligro. Busca portería. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien lo ha hecho! No cabe duda de que anda fino de cara a portería. Ya lleva dos goles. La ventaja empieza a ser clara, 2-0. ¿Cuánto añade el colegio, Antoñito? Tres minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. Disputa la posesión. Puede aprovechar el espacio. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! Es córner. Clara para marcar. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. Se inicia la segunda parte. Eso puede acabar en gol. ¡Gol! Ha cogido la curva justa.
Eso es un gran gol. Ahora que lo veo repetido, me gusta más que antes. Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte. Están consiguiendo una ventaja contundente. Aquí. Cicinho. Qué mal centró. El arquero atrapa el balón sin problemas. Jugará el equipo contrario. Cuidado que sigue la jugada. Rodó correctamente en esa línea lateral. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. Viera. Mira portería y chuta. Uy, ha perdido la posesión. Dispara. ¡Gol! Se ha lanzado en plancha y ha marcado de cabeza. ¡Qué golazo! Con dos goles en su cuenta particular, no cabe duda que va a ir a por el tercero. Contra un cabezazo así, poca defensa te queda. ¿Cómo ha sabido imponerse a sus rivales? Aquí unos son felices y comen perdices porque ganan por 4-0. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Aquí rebasa el defensor. Para ser justo hay que reconocer que el centro no era nada bueno. Le ha concedido espacio. Chuta para donde el portero. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún, si llega a esperar un poquito, no era fuera de juego. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Ha estado segurísimo. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo.
El rival la pelea y se hace con el esférico. La jugada tiene mucho peligro. Pondrá el balón en juego desde la esquina. El cambio estaba cantado, Antonio. ¿Cómo lo has clavado, hermano? El jugador se retira a la caseta para dar entrada a otro compañero. Encuentra espacio. Chuta puerta. Gol, 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 gol. Fantástico, no me queda otro adjetivo para definir, Paco, con este gol que acaban de anotar y que sellan claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar, tras este gol se verá obligado a hacer frente a la triste realidad. Hombre, triste para ellos, ¿eh? Bueno, estamos llegando ya a la final del partido y uno de los equipos ve que dista mucho el marcador del contrario. Ojo que va a tener problemas. Chuta puerta. El guardameta se hace con la bola. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Remata de cabeza. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. Le podía haber colocado un poquito más. El árbitro pita al final del partido. ¿Algo que objetar al resultado, González? Casi te diría que se ha quedado corto para lo que se ha visto en el terreno de juego.